Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de día miércoles. Hoy comenzamos con nuestra lista de básicos del maquillaje. En este video vamos a estar viendo los básicos de tu cosmetiquero, qué es lo que debes tener básico, 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 básico. Según mi opinión. Número uno, tienes que pensar en tus necesidades. No todo lo que voy a decir acá a lo mejor va a ser un básico para ti, un imprescindible para ti. Así que te puedes ir adaptando a tus necesidades. Eso es súper importante. Número dos, básico para mí en tu cosmetiquero tiene que estar tu lápiz de ojo. Ya sea un lápiz en palo o un lápiz delineador líquido. Cualquiera de los dos para mí son básicos. La verdad es que yo no puedo salir de la casa sin un delineado. Existen varios tipos de lápices de ojo, punta plumón, punta fina, estos que son como en tarrito, otros que son lápiz. Cuando avancemos en el capítulo de delineado de ojos, cómo hacerte el delineado de ojos, te voy a hablar un poquito más sobre los tipos de lápices que hay. ¿Cuáles te puedo recomendar yo y que tengo en mi cosmetiquero? Son un lápiz en palo de Petricio y un lápiz líquido de Petricio, un delineador líquido de Petricio. Ambos súper económicos y súper buenos, súper duraderos. El de palo de Petricio como que se me corre un poquito, pero es que mi párpado es graso y me tiende a manchar acá abajo un poco, pero es netamente por mi tipo de ojo. Básico número 3, tu máscara de pestaña. La que más te guste, la que más se te acomode. Puede ser con volumen, que te las deje curvitas, una máscara de pestaña waterproof, que no sea waterproof. La que más te acomode a ti. Mis favoritas son las de Essence y en este minuto una de mis favoritas se está convirtiendo en la de Chila. Número 4 de básicos es un corrector. La verdad es que aquí puede que necesites corrector, puede que no necesites corrector. Para mí es un básico porque me sirve para cubrir un poquito de lo que es la zona de las ojeras o si no, de repente granitos que me van saliendo y cuando ya quedan cicatrizados queda como la manchita. Me gusta como cubrirlos un poquito, así que ese sería como mi básico para mí, un corrector. El que me está gustando bastante en este minuto es uno de Petricio de la colección Wonder. La verdad es que lo encuentro súper suavecito, bien hidratante, bien bonito, me gusta mucho. Aparte que el tono se adapta súper bien a mi tono de piel. Así que ese ha sido de uno de mis favoritos. Y otro de mis favoritos low cost es de Etienne, que también de la colección Stream Lasting ha sacado buenos correctores. Esos vienen con protector solar. Ese corrector viene con protector solar, así que es bastante, bastante bueno igual. Cuando veamos el capítulo de corrector y precorrectores, lo básico, ahí te voy a explicar un poquito el acabado de cada uno, cuál puedes elegir tú, cuál se va a adaptar a mejor a tu tipo de piel. Por ahora nos quedamos en el básico, que es el corrector básico de tu cosmetiquera. En quinto lugar tenemos una sombrita básica, ya sea una paleta grande, una paleta chica, lo que a ti te acomode, pero sí o sí tener una sombrita te va a ayudar a de repente esos días en que quieres elevar un poquito más el make-up, en que quieres elevar un poquito más cómo te ves. Una sombrita es súper buena. A mí me gustan mucho las sombritas chicas, las que son como no individuales, sino que vienen como en formato mini, que vienen 4 o 5 sombras. La verdad es que esas me salvan porque son muy chiquititas, son muy cómodas de llevar en la cartera en caso de ir al cosmetiquero, me cabe. Así que yo opto por esas sombritas básicas. Glam Factor igual tiene unas paletas mini que son bastante buenas igual. Y me gusta porque si te das cuenta, en una sombrita básica, cuando tú vas a comprar, si es primera vez que vas, trata de que tenga, bueno, dependiendo de tus gustos, obvio, pero de que tenga por lo menos 2 mate o 3 mate y lo demás que sea un poquito desatinado para ir colocando encima de la sombra mate. Siento que ahí ya estarías bien. Es como un básico, ahí como ya tranquila, nos quedamos aquí. Pero siento que son una muy, muy buena opción para empezar en tu cosmetiquero. Y sexta cosita que puedes tener en tu cosmetiquero como un básico es un primer, una base o alguna BB cream. La verdad es que aquí se adapta a lo que a tus necesidades, a lo que tú quieres. Por ejemplo, si sientes que no quieres ocupar BB cream porque no te gusta la cobertura de una BB cream o no te gusta la cobertura de una base, puedes ocupar un primer que se va a encargar de solamente como emparejar tu tono de piel o cubrir algunos poritos abiertos, disimular un poco la textura de la piel. Ahí puedes elegir un primer. Ahora, si quieres directamente ir a una base,
te compras una base, o si no quieres algo tan alto, tanta cobertura como una base, bajas a una BB Cream, que la BB Cream solamente va a tener un poquito de cobertura y solamente, la mayoría de las veces, solo empareja el tono de la piel. Este punto no sabía si incluirlo porque generalmente no todos tienen como un básico la base, o no todos tienen como un básico un primer, pero lo quise incluir en caso de que haya alguna persona que de verdad necesite un primer o de verdad le guste ocupar base o BB Cream, así que lo incluí en un básico. Ahora, como herramientas básicas, herramientas de maquillaje básicas que debes tener en tu cosmetiquero, está el infaltable encrespador, o la tapita de mentolato, o la cucharita, lo que a ti te acomode más para poder encrespar tus pestañas. Yo la verdad es que ocupo encrespador, o la verdad es que no ocupo encrespador. Soy muy mala para encresparme las pestañas y solamente me aplico la máscara y después me hago así para subirlas un poquito, con la fe de que se van a mantener curvas todo el día solo presionando. Pero entonces, como básico de herramienta, tenemos el encrespador. Ese es el número 7. Número 8 de básicos de tu cosmetiquero, en la sección de herramientas del maquillaje, tenemos las brochitas. No quiero que te abrumes comprando muchas brochas o no sabes qué brocha ocupar. Aquí te voy a mostrar dos opciones y con estas dos ya deberías estar súper súper bien para comenzar en tu cosmetiquero básico. Estas son las dos opciones que te tengo. El lápiz biselado, que es, perdón, pincel biselado, que es esa brochita que tiene como hacia arriba un corte y que viene junto con su gupillón, que te puede servir para peinar tus cejitas. Y la otra brocha que tenemos es para difuminar, es la básica para difuminar sombras, que es un poquito abierta y son como pompositas. Y esta te puede servir para colocar todo lo que es la sombra mate que habías pensado. Con el dedito puedes colocar lo que es el shimmer. Y este biselado te puede servir para rellenar la ceja, para hacer un delineado, para maquillar esta zona de acá abajo, para hacerte el gatito acá adelante. De verdad es que esto es multiuso, por eso lo dejo como un básico que debe estar en tu cosmetiquero junto con esta brochita. Yo creo que con estas dos ya estás. Y de la mano de las brochitas, número 9 que debe estar en tu cosmetiquero es una brochita para base, si es que te gusta ocupar base con brocha, o una esponjita. La verdad es que ambas cosas salvan, no son muy caras. Pueden encontrar esponjitas en set, pueden encontrar brochas para base. La otra vez encontré una enizadora a 2000 pesos. A mí me gustan estas, que sean como un poquito biseladas, bien tupidas, o bien, esta igual es un poquito biselada, o con corte recto, que me sirve igual para difuminar súper bien la base en caso de que necesites. En caso de que no, no ocupas. Y las esponjitas igual también me gustan mucho porque dejan un acabado bastante natural. Lo único que sí, hay que estar lavándolas periódicamente las esponjitas, ya que cuando están en el cosmetiquero se pueden manchar con lápiz de ojo o con alguna basura. Y número 10 del básico de tu cosmetiquero, no puede faltar tu desmaquillante con pétalos desmaquillantes, chiquillas. Si bien puede estar en tu cosmetiquero o puede estar en el baño, donde tú quieras. Un básico para mí es un buen desmaquillante junto con los pétalos ahí. La verdad es que los pétalos me salvan muchísimo cuando me estoy maquillando, no en mi casa, ya sea en el auto o en la micro, y después voy arreglando ahí detalles que haya sucedido algún accidente y voy limpiando. Pero para mí un básico es un desmaquillante y un pétalo. Como desmaquillante, yo la verdad es que he estado ocupando ahora último uno de DBS, me ha servido súper bien. Me cuesta un poco que salga lo waterproof, pero sale, cuesta pero sale. Y la verdad es que yo soy más de doble limpieza más que de ocupar desmaquillante, pero si tú no ocupas doble limpieza y te gustan los desmaquillantes, está DBS, está Petricio, está... ¿cuál más que compré que era bifásico y era bueno? Los bifásicos son muy buenos porque te sacan todo el maquillaje a prueba de agua, que son como aceitositos. En este minuto no recuerdo qué otro desmaquillante tenía, pero lo podré dejar aquí algunas fotitos si es que recuerdo una vez que esté editando el video. Y como bonus, se me había olvidado incluir el labial. La verdad es que no sabía si colocarlo como un básico del cosmetiquero. Yo sé que es un básico básico, un labial, un gloss, un brillito, pero estamos con mascarilla, por lo menos acá en Chile, chiquillas. Sí, si es que me ven de otros países, aquí aún usamos mascarilla y se pierde completamente lo que es el labial, por eso no sabía si incluirlo o no.
Pero obviamente yo igual sigo considerando que el labial era o es un básico del cosmetiquero, ya sea en gloss, ya sea mate, ya sea velvet, encuentro que es un imprescindible para mí del makeup. Ahora con mascarilla no lo sé, pero ahí ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Y eso, chiquillas, han sido mis 10 básicos que debes tener en tu cosmetiquero. Ojalá que te haya gustado este video cortito, que te haya sacado de tus dudas si están recién comenzando a maquillarte. Todos los miércoles van a salir videos básicos básicos. Vamos a crear una lista aquí en YouTube. Voy a ir agregando todos los videos que sean de maquillaje para principiantes. Así que ojalá te guste esta sección. Un besito, les quería mostrar cómo quedó mi cosmetiquero. Este es el que tengo yo, uno de Beauty Creation. Y queda así, la verdad es que no queda tan gordito. Queda la verdad bastante maleable, así que quedo contenta. Que estés súper bien, ahora sí, un besito. Nos vemos el día miércoles con otro video. El domingo no creo que haya video porque el domingo es 18. Vamos, voy a estar bailando unas coquitas, comiendo. Y eso. Besito, que estén muy bien. Chao, chao.